¿Cómo puedo continuar sin nada en ninguna parte? Sigo mi camino sin mirar atrás. Y solo así estaré de verdad libre. Si algo no marcha bien, lo haré cambiar. Nadie lo responderá. Hay que irlo a buscar. Un reloj marcando el tiempo. Si la oportunidad se esfuma cada día que pasa, no me conformo, siempre quiero más. Sin miedo a enfrentar lo que me pueda pasar, todo marchará bien, no puedo parar. Nadie lo responderá. Un reloj marcando el tiempo. Cualquier precio he de pagar. Y no voy a parar. 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 Hola, hola a todos. Estamos en otro programa del Parche. Como veían ahí, tenemos una banda invitada calibre 38. Dani, contanos más de ellos. Bueno, como se les dijo, el martes es una banda sorpresa. Entonces aquí está la banda que es la sorpresa. Bueno, esta banda es de aquí, de la ciudad de Medellín. Ellos ya llevan llevan 20 años aquí en lo de la música. Son desde el 2000 y bueno, que ellos nos cuentan un poco más acerca de esta banda, de cómo se conocieron y todo eso. Listo, vamos a agregar a Oscar y por acá está Juan. Hola. ¿Bien o qué? Bien, ¿y ustedes cómo están? Oscar, ¿bien o no? ¿Qué se dice? El farrita Ordóñez, por ahí está tomando Valentico. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues todo el fin de semana es ley seca, pues hay que aprovechar hoy. Ah. Ey, mira para que te dé raya. Espera un momentico, yo les muestro. Espere. Porque el mismo gorrito pues, el gorrito de Peaky Blinders, man. Está muy bien. Está dando muy dura la cuarentena. Yo apenas acabé de llegar a la casa, hermano, que estaba todo el día embalado, casi no llego.
Sí, es que eso está difícil, además, porque yo veo Les mucho. voy a mandar otra solicitud para entrar, para hacerlo desde el computador y no desde el celular, que creo que es mejor. Listo, chicas. Dale. Hágale Listo, que hágale. yo empiezo, hágale que yo empiezo. Bueno, mientras Oscar se conecta desde el PC, contanos vos cómo el video que vimos al comienzo, dónde se grabó, cuándo, cómo fue todo esto. No voy a parar, ese es el primer lanzamiento de nuestro cuarto disco. La verdad no lo hemos subido a redes porque estamos a redes, Spotify y eso, porque estamos esperando a incluirlo en el álbum entero. En el álbum entero que va a salir pronto. Es una serie de imágenes que nos grabaron, pues, nos grabaron produciéndolo en Carnaval Records, nos grabaron en Argentina, pues son imágenes de Argentina, del bazar de Agalaú, y nosotros grabando precisamente el tema. O sea, es como un medio documentalcito ahí de la vida de nosotros ahí grabando. Genial, ¿y cómo fue la experiencia por allá en Argentina? Nosotros hemos ido dos veces a Argentina, pero esto sí les puede mejor hablar el cantante, que es el argentino del punk rock. Cantante, habla de la experiencia. No, nada. No, pues, primero que todo, pues con respecto a lo de experiencia de salir una nota, pues porque ustedes saben que acá el rock en la ciudad, a pesar de que somos una ciudad rockera, y definitivamente lo somos, aquí priman los ritmos tropicales, pues prima el vallenato, el reggaetón y todo lo que se le parezca. Es más, yo escucho reggaetón, Juan escucha reggaetón, Juan es Maluma Liver, y a mí me gustan los maleantes, Anuel y todo eso. Entonces, pero la realidad es que acá priman esos ritmos, y cuando salís y mostrás, nosotros la primera vez que salimos del país nos fuimos a Perú, y eso fue una experiencia, una locura para nosotros, porque cuando llegamos y darnos cuenta que nuestra música la escuchaban porque éramos tocando y veíamos a la gente modulando nuestras canciones, o sea, eso es una experiencia que no se borra con nada. Esta última vez que fuimos a Argentina, ya habíamos ido en una gira que habíamos hecho por Perú, Argentina... En el 2011, 2011. Pero en esta última... Eso fue ¿Qué en fue 2011, cuando...? Fuera ese mundo, Ajá, eso iba a decir que fue cuando sacaron ese álbum. Pues no, el álbum ya está de más atrás, pero la gira la llamamos Fuera de Este Mundo Tour. Ah, ok. Por esos días el álbum que estábamos lanzando era el otro, el En el Cielo No Nos Quieren. Pero la gira la pusimos Fuera de Este Mundo Tour, pues básicamente porque fue algo que para nosotros no era normal. Las bandas colombianas muy pocas giran. Nosotros somos unos afortunados de nuestro género del punk que hemos girado, porque pues de acá de Medellín, que yo sepa que hayan girado de los de nosotros, pues Tres de Corazón, la AA, nosotros, y no sé qué otra banda haya tenido la oportunidad de girar como hemos girado nosotros por tantos países, pues porque hemos girado y nos han invitado a varios festivales en Panamá, en Argentina, en Uruguay, en Perú. O sea, no es que hayamos salido por una casualidad, o sea, ya tenemos varias salidas por varias situaciones diferentes, y eso para nosotros es un gran orgullo, siendo una banda, que somos una banda local, tenemos un recorrido internacional ya. Esta última vez que fuimos fue por una invitación de nuestros amigos de Dos Minutos, que contamos con la suerte de mi banda del colegio, que por allá en noveno, me llegó el Valentín Alcina en un casetcito de hace muchos años, que no sé si a ustedes les tocó los cassettes, pero a mí sí, pues, las cintas de reproducción de música, y esos cassettes cuando llegaron, eso era un tesoro, porque uno no lo compartía con nadie, porque si lo compartía lo caspeaba, hoy Dos Minutos lo escucha todo el mundo, pero en esa época uno no podía caspear la música, era solamente para el grupo de amigos. Cuando llegó el Valentín Alcina, esa era la banda que uno decía, uy, qué nota de van, no sé qué. Y hoy son amigos que nos hablamos por WhatsApp con ellos, pues, y hola, ¿cómo van? ¿Y cómo va la cuarentena? Entonces es como algo muy, muy gratificante y muy bacano, pues, de contar. Ellos nos invitaron a ser parte del line-up de los 30 años
de su existencia, pues nada más y nada menos, en un evento muy grande que se llenó. Fuera de eso, no En fuimos el los que grupo, tocar, sino ¿sí que o no? hicimos el... en grupo. Fuimos los que anteímos a la banda que cerraba el evento. Entonces es como que, o sea, nos dieron una importancia y nos dijeron, vengan y queremos que sean parte importante de este evento. Entonces fue muy bacano, fue algo muy bacano, fue algo muy bonito, fue una experiencia muy, muy enriquecedora para nosotros y quisimos plasmar esa experiencia en las imágenes de la canción que pusieron antes de esta conversación, que fue No voy a parar. Eso fue en el 2016, y 2016, como en, ¿qué? En julio, hacía un frío, le dije, madre, no, cantante. Uf. Eso fue hace 4 años, no tenía en la barba, ya sí. La barba Yo les canosa. pregunto, ustedes que tienen un recorrido y han girado tanto, ¿cómo apoyan a las bandas emergentes de acá de la ciudad? Yo respondo primero. La verdad, la forma más ideal, pues, de apoyar a una banda, la que sea, emergente o la que sea, es ir a los conciertos, comprarle el merchandise, comprarle todo, ir a los conciertos, compartir su música. O sea, por ejemplo, yo soy uno que yo voy a muchos conciertos de bandas así no las conozca. Pues de bandas que del género que yo escucho, pues, de metal, de punk rock. Pero la manera más importante de apoyar todo es, de verdad, apoyando y yendo a los conciertos y pagando. O sea, porque hay, por ejemplo, hay muchos conciertos que son gratis y ahí sí mucha gente, pero cualquier concierto que cobran cualquier cosa, 10 mil pesos, y eso a veces es todo difícil de vender esas boletas, de que se llene. Pero la mejor forma es ir a conciertos apoyando. Y uno como banda, pues como integrante de bandas, uno sí tiene que tener eso demasiado en cuenta, pues, o sea, uno ir a los conciertos de los colegas, a los conciertos de los mismos amigos de uno, de las bandas emergentes que escuchan. O sea, por ejemplo, en Calibre hay historias de gente que me ha dicho, nos han dicho, ah, yo empecé a tocar porque yo soy, pucha, me muero por ustedes, Calibre es lo mejor y ustedes me influenciaron mucho. Entonces, eso a uno le llena el corazón, pues. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Ir a los conciertos, comprarle la camisetica, seguirlos en las redes, eso es. Ok. Oscar, algo que quieras como añadir o así está bien con lo que dijo Juan. No, claro, lo que pasa es que estoy en este momento compartiendo, que no había visto que Dani me había puesto para compartir ahorita lo hago en Facebook y que la gente lo siga, pero bueno, básicamente yo pienso igual que Juan, o sea, una forma de apoyar a las bandas emergentes es estando con ellos en los eventos que organicen, pero también hay otra forma de apoyarlo. Y es cuando hagamos eventos, tenerlos en cuenta. Nosotros, por ejemplo, hay bandas emergentes de amigos que son fan del grupo. Supongamos si Daniela tuviera una banda, seguramente sería una persona que nosotros diríamos, le invitamos a que toque con nosotros porque es muy fan de Calibre. De la misma forma está Sebastián Valencia, alias Pogo, que es muy fan de Calibre, tiene una banda que se llama Secuestrados Estatales, que nosotros, por ejemplo, la hemos invitado para que también nos abra. Lo mismo que nos pasó con 2 minutos en Argentina, lo hicimos nosotros en el concierto de los 19 años. Y eso es bacano, pues porque es como que, hey, vengan, que ustedes aquí han estado al lado de nosotros, vengan para que nuestro público los conozca. Y así hay muchas bandas. Hay bandas emergentes de las cuales Juan forma parte. Hoy hay una banda que es 1989, que es un proyecto que tienen Camilo y Juan, y que son dos integrantes de Calibre, donde pueden ser libres sin que yo les diga, no, eso es muy maluco, yo no quiero eso. Y son, es una canción, es una banda buena, es una banda que yo admiro, respeto mucho, porque ellos para mí son músicos excelentes. Pero que, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película Bohemian Rhapsody. Pero es como que Freddie Mercury era el top de top músicos, pero necesitaba de la aspereza de sus amigos que le dijeran lo que ellos también pensaban para lograr lo que fue Queen. De esa misma forma yo me identifico con Calibre. Si Calibre tuviera lo que es Juan y sus ideas musicales, que son buenísimas, Juan hace muchas canciones, Juan es un gran compositor.
Lo mismo Camilo, y si juntamos todos esos esfuerzos, logramos lo que es calibre 38. Entonces, por ejemplo, la banda que ellos tienen hoy, que es 1989, para volver al tema por el cual llegué acá, yo, es una banda que es una banda emergente, que estoy feliz porque pasaron altavoz y que es un proyecto nuevo. Si Calibre tiene un concierto, mal haría yo el no tener presente a 1989 para que haga parte del concierto y que la gente conozca ese proyecto de los muchachos. Es más o menos como eso. Y no porque sean ellos dos. Son bandas muy buenas de que están saliendo, que son cosas muy bacanas. El caso de Los Hijos de Papi y Mami, que es una banda emergente como banda, pero que sus músicos llevan un montón de trayectoria y que uno también quiere que los conozcan y que la gente sepa de ellos porque son muy buenos. Sí, la verdad, sí, es genial pues estar apoyando todas las personas que tengan una banda. Además, este espacio también es para que las personas que no conozcan otras bandas o apenas estén empezando, aquí lo estamos compartiendo. Bueno, por aquí hay unos comentarios, te están saludando también. Está Vane, dice Calibre, hola. Está Pogo, y no invitan a un guarito. Está también. Hey, parce, qué pena. Diana, Daniela. Aló. Hola, sí. Te escuchamos. ¿Te escucha? Hola. Se me olvidó, por ejemplo, mencionar. Se me olvidó, por ejemplo, mencionar a Limón, que toca en 40.000 bandas, sí. y pues aquí acabo de leerlo, y es otro gran ejemplo. Por ejemplo, los Pan Rockers, que son una banda que pues ni tan emergentes porque ya llevan 10 años, pero es una banda, por ejemplo, que no se ha posicionado como yo quisiera que se posicionara, porque a mí me gusta mucho, son demasiado auténticos, son los más auténticos que existen, que también ahí está Juan, está Limón. Entonces, esas bandas, por ejemplo, para mí, hacen una parte fundamental de lo que es el rock de la ciudad, porque son bandas que cuentan historias, son bandas de los clásicos borrachos que para mí hacen parte de todo este asunto que les estoy contando hoy y de lo que quisiera que la gente entendiera con respecto a la camaradería entre bandas. En Medellín pasa algo muy pelle, a través de la historia, y es que entre las mismas bandas se tiran muy duro, bandas se roban espacios y se critican entre sí. Pues, por ejemplo, hay gente que critica a Tres de Corazón porque le va bien, huevón. Uno tiene que cachar la cabeza y decir, esos manes trabajan como un putas, ¿cómo no les va a ir bien, huevón? Si no les gusta la música que hacen, bien, pero el trabajo que tienen es de saltar. Hay bandas como nosotros, pues, reconozco públicamente que nos condenado por los vagos que somos, que Camilo vive condenado por los vagos, Juan vive condenado, pero al fin y al cabo somos vagos y tenemos la suerte de que cuando tocamos en festivales grandes hay un montón de gente apoyándonos. Entonces eso también uno dice como que ¿qué tendremos nosotros? Algo hicimos bien que la gente nos continúa apoyando a pesar de nuestra vagancia dentro pues, por así decirlo. Sí, es que no es vagancia, sino que ejemplo, hay muchas cosas. Por ejemplo, de mencionar de que han tocado en festivales bastante grandes, como lo que es el Altavoz, que ahí fue donde los conocí, también lo que es en Carnaval Fest, Rock and Peace, y lo que fue en los 15 años de 3D Corazón. Cuéntanos un poco la experiencia, cómo fue con ellos, también cuando fueron las eliminatorias de Altavoz, todo eso, cuando se inscribieron y eso. Vení, Juan, yo intervengo acá. A ver, dale. Para mí, por ejemplo, ese tipo de cosas son muy importantes. El Festival Altavoz, que mucha gente lo critica, que las bandas sufren porque otras bandas pasan, porque... Ya, eso es un ejemplo de lo que, que la rosca, que no sé qué, que ta, ta, ta. Pero a uno a ver las bandas que están criticando y uno dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo bueno que haces para que no sea la banda que estás criticando, sino vos? Y va uno a ver y no hay nada. Entonces, es muy teso, o sea, las personas, ahí ponen los jurados y los jurados determinan qué es bueno, qué gusta, qué no. Y definitivamente eso tiene un resultado. Nosotros, al Festival Altavoz, lo queremos mucho. Hemos formado parte humildemente de la selección
en algún momento nosotros diciendo, no, nosotros ya no somos una banda para presentarlo, porque finalmente esto es para bandas, pero a veces nos vemos en la necesidad de estar ahí porque es un festival que nos gusta y que, del cual nos gusta participar, y si nos quedamos esperando a que nosotros, la alcaldía, nos diga, no, queremos que ustedes toquen solo porque sí, pues, o sea, la verdad, eso ya es como demasiado arrogante. Entonces a veces hacemos el proceso, y no por quitar, no por quitarle espacio a una banda emergente, sino porque somos parte de esta ciudad, formamos parte de la historia y tenemos el derecho de participar. Y a nosotros nos parece un festival que merece el respeto de las bandas de hacer el proceso para ingresar ahí. Hemos sido llamados para formar parte del festival sin presentarnos, como cuando fuimos banda Altavoz 10, que fue en la celebración de los 10 años de Altavoz, donde nos eligieron como la banda de punk en toda la historia de los 10 con más actuaciones destacadas dentro del festival. Entonces esas cosas para uno son grandes, pues es como que uno dice, qué reconocimiento tan bacano. También fuimos llamados a ser parte de una vaina que se llamó Banda Padrina, que era coger una banda, era emergente, y contarles nuestra experiencia, cómo habíamos hecho nosotros con el festival, y todo eso no nos lo ganamos gratis. Nosotros hemos estado en festivales internacionales gracias a que nos han visto en Festival Altavoz. De la claro, primera la vez que fuimos gestión. A Panamá, fuimos con nuestro brochurcito, señores, vea tan, esta es nuestra banda, y el señor de Panamá, yo recuerdo que yo le dije, ay, loco, yo quiero que me veas tocar, y el man dijo, listo, va para esa, y cuando nos vieron tocar, yo me acuerdo que nosotros nos bajamos, y me buscó el man de una, y dijo, hey, loco, van para Panamá, los prometo, y le dije a los muchachos, loco, vamos para Panamá, y en enero siguiente estábamos viajando a Panamá una nota. Entonces, es como que todas esas experiencias son tan ricas. Yo me acuerdo que el día que tocamos en el Altavoz Internacional del 2008, si mal no estoy, creo que fue en el 2008, que fue, yo creo que el altavoz que más había llevado gente en muchos años, tocamos en una hora, tocamos como 7 de la noche, ya estaba oscuro, el día que prometiste al alcalde de la ciudad que iba a convertir la Alpujarra en un bar y todo eso. Ese día, fue una locura total, y esas experiencias de tocar ante tanta gente, yo me acuerdo que a mí me temblaba la panza, era como cuando vas a ver ese amor de toda la vida que hace mucho tiempo no ves y se te mueve todo, era una y sudaba, revolución, y sudaba, y sudaba. Esa época yo era un borrachín importante, y ahí me mandé media de guaro así con Juan. Bueno, vamos para adelante, y salimos como unos locos, y cuando salimos eso fue un estadio, eso es muy bonito. Pues yo no sé si ustedes en algún momento han hecho cosas de las cuales se sienten muy apasionadas y orgullosas, y cuando salen, no sé, pues en temas universitarios, ustedes seguramente son muy, o por ejemplo esto, cuando ven que algún live tiene más de no sé cuántas personas conectadas, debe ser una sensación muy grande para ustedes. Entonces, para ver tanta gente al frente de nosotros y uno tener el poder de tener un micrófono y dirigirse a 40 mil personas, que era lo que había ese día, hombre, eso es una cosa muy tesa, ¿sí o no? Y con las canciones que vos mismo haces, no tocando covers, con lo que vos mismo haces, y ver que la gente se movía con lo que vos trabajás, es una sensación muy bacana. Entonces, si nos preguntas sobre sensaciones y qué hemos sentido, yo creo que es la explosión de sentimientos más grande y de pasión que uno pueda sentir. Yo cuando estoy ahí arriba, yo peleo con estos huevones lo que usted no se imagina, que yo soy un tipo complejo, difícil, soy veterano ya, con mis achaques, con mis cosas, pero ahí arriba del escenario, yo los quiero abrazar, besar, me les pego, me los miro y me sonrío, porque ahí, o sea, nosotros somos una familia que pelea entre sí todo, pero en el momento cumbre, somos una máquina, weón. Ahí no hay nada que hacer. Sí, total. No, yo aporto algo referente a lo que empezó a decir el cantante. Por ejemplo, pues nosotros hemos pasado mucho al Altavoz y a festivales importantes y a muchas cosas, pero también no hemos pasado. Hay muchas ocasiones que nos hemos presentado y no hemos pasado. O sea, eso es como un azar. O sea, todo depende de la presentación de uno, de las eliminatorias, cómo lleve los papeles, cómo el tipo de grabación que uno lleve. Hay un montón de arandelas. Pero como y la gente a veces dice, que las mismas bandas, que rosca. Como dice el cantante, yo estoy de acuerdo. O sea, pero vos qué estás haciendo antes de presentarte al Altavoz. O sea, no has tocado, no has grabado, no has hecho nada. En cambio, nosotros, pues,
así nosotros nos demoremos en sacar cositas, nosotros siempre hemos estado full 20 años seguidos haciendo música. Entonces, por eso, hemos perdido la batalla también en altavoz, pero también hemos ganado. Es un proceso de constancia y eso se ve reflejado en ustedes. Y siguiendo pues como por esa misma línea, el año pasado recibieron una nota de estilo por los 19 años de trayectoria por parte del consejo. ¿Cómo tomaron ustedes esa noticia y esa experiencia? Ah, cantante, dale que usted es el propio. No, es que eso fue muy bacano porque, pues, a ver, hay un concejal que es amigo de las bandas de Medellín. El man definitivamente se la ha jugado por las bandas y porque nosotros sonemos y porque nos mostremos que es Jaime Cuarta. Y me llamó algún día me llamó la secretaria de él y me dijo: Oscar, ve, Jaime quiere que hablemos acerca de la posibilidad de una distinción para ustedes. Y uno podría haber dicho, no, pues, o sea, no creemos que no la merecemos, o creemos que nos falta, o creemos que tal cosa. Pero cuando vos ves que hay una unanimidad por parte del consejo, porque es solamente como que lo presentó un concejal y pasó, eso tiene que pasar por todos los concejales y decir por unanimidad, sí, que esta banda sea reconocida. Y vos ves que hubo unanimidad con personas que quizás nosotros atacamos, porque nosotros en nuestras letras somos también críticos y hablamos de lo que no está bien, pues hablamos de fiestas, de amor, desamor, pero también de cosas que no están bien. Y cuando vemos que las personas que se encargan de dirigir la ciudad están de acuerdo en que nosotros merecemos un reconocimiento por el recorrido que llevamos y por la cantidad de años trabajando ininterrumpidamente por el rock y la cultura de la ciudad y por el arte, definitivamente para nosotros fue una sensación muy bonita. Pues yo le dije a los muchachos: y muchachos, mira esto que nos está pasando, porque eso no fue como que nosotros llamamos y háganos un reconocimiento, no, nos buscaron y nos dijeron: hey, vea, nos parece que ustedes son una banda, porque eso lo buscan sobre todo la Secretaría de Cultura. Finalmente es quien dice: esta banda hizo parte de esto, fue banda altavoz 10, ha estado en festivales internacionales por cosas bien. O sea, eso no es como que... Se está yendo. ¿Se me está yendo el sonido a mí? Sí. Qué cosa tan lamentable. ya volvió. Ya volvimos. Ya, está listo. Bueno, cuando ya vemos que las cosas no se dan porque sí, sino porque definitivamente, o sea, cuando nos llamaron, eso le hacen a uno la razón del por qué te están llamando. Y entonces, una de las razones era por el aprovechamiento del espacio en altavoz, que habíamos ido a altavoz 10, que en algún momento vimos una banda de gente importante, pues como la trayectoria y el trabajo ininterrumpido durante los 19 años, nosotros nunca hemos desaparecido como banda, y que eso lo reconozcan, porque es que convivir 19 años con cuatro tipos distintos es muy complicado. Muy. Eso es muy complicado. Ustedes no se imaginan lo que es un hotel 15 días con Juan, o 10 días con Juan, o una noche con Juan. Juan es un tipo que aquí les voy a contar, Juan es un tipo que duerme 3 horas al día, o sea, yo me entiendo a este man que duerme, pero él desde las 4 de la mañana está despierto, y si estamos en una habitación, él se despierta y busca un radio para escuchar noticias, y mientras usted está durmiendo, él está escuchando noticias. Pero es como más o menos, y yo soy una persona que soy mal geniada, que no me gusta el desorden, entonces que estoy criticando que porque se dejó la toalla mojada, que el piso está mojado, y, o sea, entonces piensen en esa cantidad de particularidades de cada uno, y eso es muy complejo. Entonces, eso fue algo que nos dijeron: vea, esto lo estamos haciendo y lo queremos para ustedes, y lo aceptamos, y fue algo que nos llenó de orgullo. Pues algunos dirán: ah, que la rosca, nuevamente lo mismo de siempre, que la rosca, que tal, 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 porque siempre me faltan buenas cosas, buenas, finalmente están los detractores.
Entonces, si a usted se está yendo bien, ah, es que claro, es que estas peladitas tienen rosca con no sé quién y los está, porque así funciona. Entonces, así funciona la vida, desafortunadamente. El Sí, es que señalamiento la hace parte envidia. de la vida de nosotros. No, yo también les cuento algo referente a ese reconocimiento. Nosotros, por ejemplo, pues en Calibre ha pasado pues algunos compañeros que nos han acompañado en cierta época. O sea, por ejemplo, hemos cambiado de baterista por circunstancias pues personales, de bajista, de todo. Sin embargo, nosotros los invitamos a todos los integrantes de nosotros durante todos los 19 años, los invitamos allá también porque ellos hacen o hicieron parte de Calibre y te merecen, pues, se merecieron pues el reconocimiento junto con nosotros. Entonces, no, para nosotros fue muy importante eso. O sea, por ejemplo, para mí yo estaba muy feliz. O sea, es algo que yo en ningún lado pues voy a conseguir sino con Calibre o con mis bandas, pero con Calibre. Pues ya llevo, yo soy el único que lleva los 20 años enteritos. Entonces eso para mí fue, ay, no, un amor que no se puede explicar. Entonces, claro, siempre van a haber detractores, siempre van a haber que la alcaldía es una mierda, que lo que sea. Pero para nosotros significó pues un premio al aguante que hemos tenido. El cantante ya lo describió, o sea, aguantarse entre los cinco personajes que somos con las personalidades más diferentes, total. O sea, el cantante es muy psicorrígido, yo soy muy muy madrugador y soy muy viejito, Camilo es muy desordenado, en ese tiempo fuimos con Pablo y ese man sí que era desordenado, eso fue un caos. O sea, pero llevarnos bien durante tantos años, eso también merece pues mucho reconocimiento. Igual nosotros nos queremos mucho, no es que peleemos tanto, pero a veces sí nos paramos como en el punto de uno, hey, no, pero esa canción no me gusta. Esa canción sí me gusta, dice Camilo, cantante con sus letras, todo. Pero al final de cuentas llegamos a un acuerdo súper bonito y sacamos los discos, vamos a conciertos súper. Nosotros somos súper amigos, pues, toda la vida. Entonces, muy bacano todo. Yo voy a cambiar de tema, ya que veo a Oscar con la Ay. hija. ¿Cómo ves como este proceso? Estabas en una banda, no tenías pues como responsabilidades y llegó la pequeña. ¿Y cómo es esto de ser papá, tener una banda? ¿Qué te ha cambiado y en qué ha influenciado eso también a la banda? No, a mí me parece muy bacano. Por ejemplo, Violeta ha estado con nosotros en el escenario, en un altavoz estuvo con nosotros. Y es muy bacano. Cantó Hora de Partir, ¿te acuerdas, linda? Entonces, es como, pues son sensaciones muy bacanas. A mí me gusta mucho que Violeta se sienta orgullosa de su papá. Ya le cuenta a los amigos que el papá canta en una banda Mi papá y es así, punquero. y les muestra lo que es. Y todo, ella se siente orgullosa de eso, y eso para mí es algo muy bacano, es algo muy, muy bonito. Ahora Juan va a hacer el punto de demostrar que todos sus soldados están en orden, y se viene Juanita, que contale al mundo, Juan, que va a ser papá. Ah, pues sí, no, pues yo apenas hace poquito pues me di cuenta y no, pues asustado con eso. He estado muy como muy reservado pues en el tema, pero porque a mí pues es la cosa más Tira al rara, agua, pues. pues, No, no, estás no, incómodo, no, pues pues, no, con, nena. no, 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 todo el mundo sabe. No, para mí me parece que es ¿Sabes un reto el una cosa? berraco. Aquí el ñoño es pues, fanático de Anselmo y le iba a poner al hijo Anselmo, si era Ah, niño. sí. Ah, sí. Si era Anselmo niño, Ordóñez. lo iba a llamar Juan Anselmo porque yo soy fanático número uno de Phil Anselmo, el de Pantera. El vocalista de Pantera, ese es mi ídolo toda la vida. Pero no, ya pues Juanita, va a ser niña. Juanita Anselma. Y bueno, Es no, Juan no, Revere. no. Juanita Ordóñez. Pero obvio le tiene que gustar Pantera, pues. Y que no, no, la verdad yo lo asumí como, la verdad me da como mucho gusto porque estamos en una época muy, muy rara, o sea, con todo este tema de la pandemia, todo este, la cuarentena, todas las cosas han sido demasiado difícil, todo, o sea, ha sido muy difícil, entonces yo lo tomo como, madre, que un reto, el berraco, y yo estoy pues ahí, pues para las que sea, pero claro, siempre asustadito, pero contento, pues claro. Ah, eso está bien, espero que salga súper bien todo y que Y claro que va a ser Juanita. una,
una punk rockera, metalera. Que la veamos así en el escenario como Violeta. Exacto. Por aquí está Limón diciendo, ¿ustedes se imaginan cómo me toca a mí convivir en Argentina con esa manada de viejitos? Pues que Limón también es un desastre ahí de desorden. Ay, no. Oiga, cantante, es que sí, Camilo, pina, Camilo, Pablo y Limón, qué desastre, ¿no? Imagínate que nosotros nos fuimos como unos amigos también. Pablo llevó a la novia de ese entonces. El caso es que éramos como 9 en una pieza ahí medio grande, pero con un solo baño. No, eso fue muy horrible. Me imagino, 15 días. Uy, no, yo como madrugo tanto, es que yo tengo un problema de sueño. Entonces yo madrugo mucho. O sea, yo a las 3, 4 de la mañana ya estoy despierto. Entonces yo siempre aprovechaba de una para bañarme primero, para irme a desayunar primero, porque todos son demasiado dormilones. No, es que horrible. Saludos a Limón. Ay, ahora cambiando un poco del tema, pues, sobre lo de Violeta y todo eso, sobre los hijos, me gustaría saber exactamente por qué el nombre de Calibre 38. Pues ahorita Juan nos estaba contando un poco de por qué Calibre y en otras cosas son los 38. Y pues para que el público sepa exactamente el por qué son esos, como esos nombres distintos a la vez en otros lugares para presentarse. A ver, lo que pasa es que Calibre 38 es un nombre que de cierta forma es violento. Un tiempo en la ciudad donde quizás estamos hablando por un momento de mucha violencia, cuando fue esta guerra de los dos capos de las bandas de Medellín, cuando la oficina de Envigado se partió, y desafortunadamente a todos nos tocó eso, y fue una matanza muy tesa en la ciudad, y había mucha violencia, y pues una banda que se llamara Calibre 38 para ir a tocar en un barrio donde se estaba manejando temas de convivencia, pues era muy complicado, ¿no es cierto? Pues no era como muy, muy calidoso que dijéramos. Y hay una canción que dice 38, Calibre 38, y pues finalmente es más bacano si nos dicen los 38, van a atacar los 38, a que suene el Calibre 38, que también tiene una historia bonita, y es una respuesta con arte a un acto violento que vivió uno de nuestros adores, que es primo de Juan, y que lo mataron hace mucho tiempo, que fue el primer vocalista de Calibre, y simplemente fue como decir, pues si a él lo mataron con un revólver Calibre 38, nosotros no le vamos a responder a esas personas con un revólver 38, sino con música de un calibre como el 38, y es más o menos como la historia de ese nombre, y la historia de dónde viene el sonido como tal. También pues como ese asunto de alguna vez un jurado de Altavoz, que es un gran músico del país, que es Alejo Duque, un baterista al putas, cuando bajé del escenario, fue y me buscó y me dijo, loco, me metieron un disparo en el cerebro, qué putería de presentación. Y es como eso, cuando estamos arriba, estamos echando fuego, estamos disparando también con nuestras letras y con nuestra música, a muchos corazones, a sentimientos y a la cabeza de mucha gente. Perdón, me puse muy filosófico. Mucha filosofía. Sí, la verdad, pues no sabía esa historia, pues demasiado fuerte en ese sentido. Voy a poner una canción, la que es Calibre 38, y regresamos nuevamente para la entrevista. Dale. Allá en el barrio donde crecimos, no queda nadie, todo se ha ido. Nos llevamos en el corazón igual. Un, dos, tres, más. Años perdidos en el colegio, pero muy pronto lo olvidaremos. Lo que sabremos lo aprendimos en el bar. ¡Wow! Desperdiciada toda la vida, pasan las horas en la vida. Tengo perdido desde antes de empezar. Rocha más,
El sol se ha ido, llega la noche, mucha cerveza, mucho derroche, vamos de bar en bar por toda la ciudad. Muchos problemas hemos tenido, de todos ellos hemos salido. Somos tu rock y nadie nos va a cambiar. Bueno, ya ahí estamos viendo un tema de calibre 38. Como se darán cuenta, tienen muchísimas historias por contar, muchas experiencias. Dani. Hola. Los estaba esperando. Bueno, ya como vieron ahí la canción de Calibre 38, Calibre 38, espero que les haya gustado. Y aparte de eso, pues, un poco de la historia acerca de cómo es el nombre de ellos. Bueno, Oscar, a mí pues hay una canción que me parece muy genial y toda la cosa, y me gustaría... ¿Cuál es? ¿Cuál? Nuevo Despertar. Eso, y la otra, que es Tu Amor es Veneno. Me gustaría saber un poco acerca de esa canción, que los inspiró para que la pudieran crear. No te voy a contar de las dos, entonces vamos, arranquemos por Tu Amor es Veneno, que aparentemente es una historia de amor, pues la gente puede tomarlas, a ver, uno toma las canciones como quiera. Pero la verdadera historia de Tu Amor es Veneno es la historia de un man adicto a la heroína. Entonces, la picadura es del pinchazo. Y pues, ¿se cortó otra vez? Se empezó como a entrecortar un poquito. Pues quedamos. Hola, como... ¿se cortó? Ahí ya, ahí. Se estaba medio entrecortando. Ya. Bueno, vale, que la historia de Tu Amor es Veneno es la historia de aparentemente suena como una historia de amor, y muchas personas se toman las canciones como quieran, y uno interpreta las canciones como quiera, y lo tome como eso. Pero la verdadera historia de Tu Amor es Veneno es la historia de un tipo adicto a la heroína. Y cuando se está pinchando, es cuando pues eso es lo que habla ahí básicamente la canción. Es como eso. Y lo otro, es como que no la puede dejar, que es imposible, que ta, ta, ta. Eso es Tu Amor es Veneno. Habla de las adicciones como tal, pero si es una historia de alguien pues adicto a la droga. Pero también, pues, o sea, en un trasfondo es como algo de... que no puedo dejar, que madre, no puedo, es una adicción a algo, no puedo dejar y necesito tu pinchazo ya mismo. Eso es lo que es Tu Amor es Veneno. Exacto, por eso te decía que cualquiera la puede tomar, porque hay gente que es adicto a un amor, entonces no necesito de tu droga del amor para estar acá tranquilo, o adicto a los videojuegos, a lo que sea, lo puedes tomar por donde sea, es una adicción, básicamente es una canción que habla sobre lo difícil que es estar en una adicción, y uno piensa que está enamorado, pero a veces hay amores que son veneno, y es básicamente eso. Y la de Nuevo Despertar, que es esa canción que Daniela siempre nos pide en cada concierto, cada baile, cada todo. Es una canción, hizo Camilo. Es una canción que...
Camilo la hizo y la letra la arreglé yo. Y pues yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar con Camilo, Camilo tenía una intención como de. Camilo es una persona que a veces las cosas lo golpean muy fuerte y le cuesta trabajo. Eso, porque eso fue algo que yo hice con Camilo. Y él no lo sabe, seguramente esta es la primera vez que voy a contar esta historia del por qué yo escribí la canción. Pero cuando Camilo me pasó la primera letra, hablaba como de otra cosa, yo le di toda la vuelta a esa letra pensando en Camilo, en que a veces a Camilo lo golpean mucho las situaciones, o se queda mucho en los problemas, o se queda, pues, pero porque es algo de la personalidad que es muy respetuoso, que es muy respetable y que yo, Camilo sabe el aprecio y lo que lo admiro como persona y como músico. Pero que siento que a veces Camilo necesita entender que no todo es tan oscuro y que siempre que está más oscuro es cuando el sol va a salir. Entonces he dado como básicamente diciendo y contando esas historias y esas cosas y ya está. Es como, fue como la historia de decir, vea, aunque todo esté muy mal, en algún momento todo se va a re. Yo no sale a muchos hoy, que hay Claro. muchas personas que no están para un momento. Que la pandemia los tiene con sus negocios cerrados, el caso de Juan, que su pizzería la tiene cerrada, y un montón de cosas que son proyectos grandes para él, pues yo hoy le tengo que decir, huevón, hay un nuevo despertar. Y él lo tiene clarísimo y él lo sabe, porque ahorita, hace poco hablaba con él y me decía, hue puta, me tocó cerrar, está durísimo esto, pero yo sé que cuando nos den la oportunidad de abrir, yo voy a ir con todo. Entonces es como que esas letras que nosotros hacemos nos ayudan a entender la vida y nos ayudan a, es como una especie de psicólogo sin cobrar. Y si seguramente Daniela se identifica tanto con esa letra, porque en algún momento de su vida se ha sentido mal y de todo, y entiende que al final el sol sale y vuelve y alumbra. Es más o menos como esa historia, y es de esa, desde ese punto de vista fue que se escribió y se consiguió un nuevo despertar. La primera canción que me pogué. Sí, esa no la pide mucho. Okay. Yo no sé si ustedes saben lo que pasa en Calibre, pero yo soy el mocho de la guitarra. A mí me encanta tocar, pues soy un mochazo y yo hago ideas y cosas, pero estos manes son unos genios. Entonces, lo que pasa con la composición es que, por ejemplo, Juan saca unos riffs del putas. O Camilo sale con unas cosas y empezamos a juntarnos y a dar ideas y llega Limón y ta, 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 y yo empiezo, ah, no, sí, mira, y qué bacano esto. Y si fuera por mí, pues todas las canciones hablarían mal del gobierno, pero entonces al final pues terminamos con un montón de historias y de cosas bacanas contando y dándole vueltas a todo, y así es como se consigue una canción en Calibre. Muchas veces llega, ahora en este momento, hay una canción que vamos a lanzar por los 20 años, pues como detenidos en situación que yo no puedo criticar a Camilo porque seguramente tiene un montón de ocupaciones, detenidos en unos detallitos para sacarles una nueva canción que se llama Bomba de Tiempo. Les anticipo eso. Y esa canción, por ejemplo, Juan quizás no sabe, a Camilo se lo comenté, hoy tenía una letra antes de grabarla, pero con todo lo que está pasando hoy, me dio la oportunidad para pensar que hoy somos una bomba de tiempo todos, hoy todos tenemos un montón de problemas en nuestras casas. Hoy todos hemos peleado con la novia, todos hemos tenido discusiones con los papás, con los hermanos, porque estar encerrados en las casas genera que seamos una bomba de tiempo. Y agarré esa vuelta, esa letra, que no se la he presentado a los muchachos, pero le di una vuelta a esa letra que lo único que dice es, puta, es que a veces nos sentimos estallar y le dimos la vuelta a todo. Era una canción como de amor y terminó siendo una bomba. Y hablando de esas letras y composiciones, ¿con qué canción creen ustedes que, pues ustedes dijeron, no, no le tenemos mucha fe a este tema y terminó siendo un hit o una de las que la gente las pide? Juan. Quiero más cerveza. Quiero más cerveza. Claro. Nosotros la hicimos para un programa Huevo Matutino. Hace muchos años, pues, que hicieron un concurso y la grabamos. Y era para el jingle de Huevo Matutino de Radioactiva y no de qué. Y nosotros, güey, madre, nos fue muy bien con ese jingle. Quedamos de segundo, nos ganó tres de corazón, imagínate. Entonces, nosotros, güey, madre, bueno, ese tema pegó. Pero entonces cambiémosle la letra. Le cambiamos la letra para. En ese tiempo éramos más borrachines. Todavía lo somos, pero en ese tiempo éramos más. Y éramos adictos a la cerveza y todos los parches con cerveza. Entonces
obvio, vamos a cantarle a la cerveza, una canción bien bacana. Pero no le teníamos santa fe y es la que más nos piden nosotros. Todos los conciertos es la que tenemos que tocar de último, es la que la gente nos pide. Nosotros hemos fallado porque no le sacamos video, nos lo han pedido mil veces, pero esa fue como, pues para mí, creo que fue como el hit que yo nunca pensé, esto pegó tanto, pero nunca pensé. ¿Sí o no, Oscar, también? Sí, no, definitivamente, definitivamente esa canción. Esa canción, yo cuando eso salió, yo era fan de la banda, porque yo entré en la banda en el 2006. Y esa canción, yo me acuerdo que sonaba Huevo Matutino, Hey, Huevo hey. Matutino, en Radioactiva. A ustedes, chicas, eso no les tocó. Pues Sí, porque no les estaban tocó. demasiado. Yo no creo pues que No, les ni siquiera hubiera había tocado nacido eso. en Estamos marzo. hablando de. Dos Estamos mil hablando del cuatro, año dos mil cuatro. 2004, ahí en el Ah, año estaba muy chiquita. 2004. Eso fue en el 2004, porque nosotros sacamos de fuera de ¿Daniel este de qué año? mundo, ese mismo Del año sacamos de 98. fuera de este mundo. ¿De qué año? Del No, no otra 98. 98, ah, no, o sea, muy polla. Sí, ni siquiera me gustaba en ese momento lo que era el rock y eso, entonces. Nosotros Exacto, sacamos pero por ejemplo, mira, esa es la ese historia. álbum en el 2004. Y el jingle también fue en el Juan, hay un 2004. pedido. Juan, hay un pedido monumental de toda la gente en las redes. Y es que te pongas el gorrito de comunista, marica, vos que sos un KKK. Eso no es Entonces ponete, comunista, por es favor. de Peaky Blinders. O sea, es puro estilo. Pero parecías como un comunista de los pensantes. Parecías No, el no, parque del no. periodista. Oh, ¿cómo te ocurre? Estoy en Provenza por acá tomando cócteles. Ay, no. Sí, hablando de lo de Oscar, Más ustedes pinky. exactamente cómo se conocieron, porque en la canción Colegiala aparece lo que es Juan Camilo y Oscar todavía no estaba, y el baterista, si no estoy mal, también fue cambiado. Pues, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fueron las audiciones para que la banda no se acabara? Ya yo cuento, Oscar. Ve. No, nosotros acabamos Ah, bueno, vale. de grabar el Fuera de este Mundo 2004. Hicimos como, ¿qué? 10 conciertos, no sé, en esa época. El caso es que el vocalista de ese entonces, Julián Naranjo, se salió porque tenía problemas personales, de todo, entonces se salió. Oscar nos vio en el último concierto con Julio en 7-Eleven, por allá en Las Vegas, que era un lugar donde hacíamos muchos En el conciertos. lanzamiento del Atlético de la AA. De la oleada, exactamente. Oscar nos vio y de una él abordó a Camilo. Hey, hermano, vea, pues, pucha, qué banda tan chimba, me gusta mucho, qué nota. Pero entonces ya después él supo que Julio se había salido. Y como Camilo estaba muy, muy amigo de Oscar en ese entonces, entonces Camilo le dijo, hey, ¿por qué no haces una audición? Pues que nosotros vamos a grabar un demo. Y entonces Oscar fue, ah, Pero no, te de faltó una una. exactitud. Te ¿Cuál faltó una fue? exactitud. A mí me pasa, antes de que grabaran el Fuera de este Mundo, el Marinillo de la Bala eran dos amigos míos de la barra de Nacional y me Eso. pasaron el primer demo de calibre que tenía Quiero Punk Solución Rock, suicida, quiero punk rock. Solución Suicida y Colegiala. Ey. Eran esas cuatro canciones. Las cuatro canciones me las pasaron en un CD, yo las escuché y yo, uy, marica, qué chimba de banda, para mí Solución Suicida me impactó. Esa canción a mí me Ah, gusta sí. mucho. Y yo, como tan, 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 era como un sonido como todo envolvente para mí. Yo, uy, qué chimba esta banda. Y resulta ver en vivo, días estaba grabando un disco de Los del Sur. Y yo era el Ah, sí. vocalista de la banda de Los del Sur en esa época, el que hacía las canciones, toda una vaina, pues todavía. Pero me estaba hablando pues para devolverme en el tiempo. Y resulta que cuando yo veo a Camilo, yo en ese concierto le dije a Camilo, Camilo, te quiero invitar a que toques guitarra con nosotros en unas canciones que vamos a grabar, parce, porque ese estilo tuyo a mí me gusta mucho. El man fue, grabó conmigo, no sé qué, y nos hicimos parceros, y ya se empata con la historia de Juan. Que Exactamente. ya Juan llega y ya ellos se habían quedado. En ese entonces, Juan y Camilo hacían las voces. Les frontman. Y hubo un Exacto. concierto en el Parche Pilsen del Poblado, que El fue como fue poblado. que a ustedes no les tocó, que era una belleza, en el año 2005, y en ese concierto
finales del 2005, yo me subí a cantar Quiero Más Cerveza con ellos, no siendo parte de la banda, y me tiré una cerveza encima y todo, Quiero Más Cerveza, armó una locura ahí, sí, el otro, sí. Tiré una cola y un montón de gente se tiró por encima, y Camilo como que vio eso y como que dijo, parce, ¿qué más podría hacer? Y como que lo comentó con Juan y me dijeron, parce, ¿por qué no hacemos una audición y tal? Y quién sabe qué hablaron, qué dirían, al final yo fui a una audición con las cuatro canciones que les conté al inicio, las tocamos en una cosa y de una entré a la banda, y desde ese momento hubo como una comunión entre nosotros, sí. Y no hemos parado. Yo cuento algo ya después de eso, Oscar fue a la audición, nosotros fueron como cuatro personajes pues, que fueron, incluido Oscar, o cuatro o cinco. El caso es que Oscar le fue muy bien en la audición, cantó bien, de todo. El caso es que, bueno, ya después lo escogimos, pero algo que yo nunca voy a olvidar, por ejemplo, de Calibre, fue que al momentico grabamos un demo, que grabamos solo en la mesa, grabamos en el cielo no nos quiere, algo así, no, grabamos solo en la mesa, sí, algo así. El caso es que cuando escuché, nada más demo y solo en la mesa, algo así de eso, que lo grabamos en el PES, ahí en la 33. Algo que nunca se me va a olvidar de Calibre y con Oscar fue cuando yo pillé. Porque una cosa es verlo a él cantar en ensayo y escuchar en ensayo. Pero cuando yo estuve pues, en la grabación de las voces, cuando lo escuché que cantó solo en la mesa, yo ahí mismo le dije a Pablo, pues, ahí mismo le hice el codito, ¡ey, parce! ¿Qué es esto? Demasiado bacano, o sea, se escuchaba hermoso. Entonces de una dije, no, este sí fue, escogimos muy bien. Ay, entonces ya, también ay, le dije a Camilo, enamoré, qué hombre. Sí. No, sí, nada de gay, pero sí dije, uy, no, hermano, me enamoré. No, pero en serio, yo nunca me voy a olvidar de eso, porque yo mismo le hice ahí a Pablo con el codito. Uy, hermano, mira cómo suena esta canción de hermosa, Dios mío. O sea, fue demasiado bacano, porque nunca lo habíamos escuchado, pues, solo en los del sur. Pero ese día con Calibre, uy, yo me emocioné tanto, o sea, estaba demasiado feliz, Camilo... De una me dijo, como Camilo y yo somos primos, confidentes, todo lo que vos quieras. Entonces fue lo más bacano que yo sentí en el momento grabando ese demo de que ya después le dio vida a En el cielo no nos quieren. Eso fue muy hermoso, pues, para Calibre. Ahí te cuento, cantante. Ok. Sí, para qué. Ya que tocan el tema de los del sur, ¿la banda completa está, pues, hace parte de la barra y las dinámicas de eso o es solo algunos integrantes? No, de la barra como tal soy yo. Estos hueones son hinchas de Nacional, pues, pero de la barra como tal soy yo. Lo que pasa es que en la banda de los del sur, yo agarré a Camilo de una, porque, pues, como así es mi guitarrista de confianza. Entonces, cuando ya hicimos la banda para conciertos, Camilo, e inclusive Juan, también ha hecho apoyos cuando no hemos tenido bajista, por ahí X o Y razón, o cuando no hemos tenido guitarrista, Camilo ha podido, Juan es el artista muleto para esas vueltas. Ah, sí, el que llaman a último momento. El que reemplaza a los melos. Sí, no, el reemplazo, no, pero yo feliz, yo he tocado dos veces o tres veces, creo, en concierto ahí en los del sur, no, pues claro, yo, todos los calibres somos hinchas de Nacional, eso sí. Entonces yo más feliz cuando el cantante me propuesto, yo. El pato de Rich es hinchis que de la América, huevón. Ah, sí, dame, sí, me olvidaba. Sí, Rich es una hueva. Por ahí estaba David Sánchez, les mandó un saludo, calidosos. ¿Quién? David Sánchez. Ah, David tocó con nosotros en un altavoz. Uy, ese monstruo del bajo. Claro, ahí ese día Daniela fue la protagonista, estaba en primera fila, parcia, todo pulmón con el pelo tomado. Sí. Ese día cayó un aguacero, parce. Sí, no, pero cayó un aguacero, no, pero nos fue muy bien. El primo de Daniela, ahí sí estamos hablando, pues, de un bajista muy top, huevón. Ese man es. Ah, María. No, y la persona excepcional. No, David es un calibre. Claro. Tengo a los Coyotos. Los del sur tengo a los Coyotos. Los hermanos Coyotos, sí. A Daniel y a David. Claro, a los hermanos. No, pero ese día con David en el altavoz, sí llovió. O sea,
No había llovido suave. Cuando íbamos a montar nosotros, el aguacero impresionante. Pero incluso con el aguacero se quedó mucha gente. O sea, nosotros pensábamos, pues madre, se va a ir todo el mundo. Y no se fueron. Eso fue un montón de gente ahí fogueando, cantando. Eso fue muy bueno. ¿Para qué? Los videos de ese día son una nota y en todo sale sí. Daniela a todo pulmón, ¿no? Yo. Sí. Con el novio ahí, ¿qué? Y el pobre novio ahí, ¿qué? Y Daniela. La fan número uno de la banda. Sí, sí. Dani, sí. Por ejemplo, la número uno, porque por ahí está lo de la competencia. Esa camisa es de Don Solo Los Fuertes. Ese día se la compré a Oscar, eso era los 15 años de Tres de Corazón. De Solo Los Fuertes, vean, nosotros sacamos camisetas exclusivas, solo sacamos poquitas unidades para los más fieles. Muy bien. Bueno, chicos, ya el tiempo se está acabando, entonces sería genial que nos compartieran las redes sociales. Dale, Oscar. En todo, arroba los 38. Porque en YouTube, pues ustedes tienen como varias. Pues, es que YouTube es un canal que hemos explotado, eso lo tenemos que. No, la cuenta oficial es arroba los 38 en YouTube, pero también encuentran videos de gente que los monta como Calibre 38. Yo también monté algunos como Calibre 38, igual Calibre o los 38, ahí encuentran, pues. En Spotify, si es arroba los 38. Pero lo oficial. Lo oficial es arroba los 38. Exacto. En Facebook arroba los 38, exacto. Listo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Estuvo bastante genial, divertida. Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento y esperen pronto el DVD de la historia de Calibre contada por nuestros seguidores, por nosotros mismos, muy pronto. O sea, antes de que se acabe este año, vamos a tener un DVD de Calibre. Si el universo lo permite, un CD doble que vamos a sacar, muchas canciones inéditas, estamos componiendo, estamos haciendo el proceso de grabación, o sea, esperen muchas sorpresas porque Calibre va para largo y estamos cumpliendo 20 años. Bueno, se tomó media de guaro para Ana. Ah, sí. No, yo quería. Qué pena. Coctelitos. Yo Martín. Quería cerrar agradeciéndoles, porque ustedes al principio decían que no sabían por qué la gente los seguía y todas estas cosas, y es porque ustedes se abren y permiten que la gente conozca más de ustedes, y eso es muy muy bacano. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Nosotros a la orden siempre, y ya siempre voy a salir con mi boina de Peaky Blinders para que les dé rabia a todo el mundo, a mis haters. Pero no es de comunista, es de Peaky Blinders, una serie muy buena para que se la vean. ¡Qué chico! Juan, un éxito, weón. Juan es lo más grande que hay. Juan es el modelo de la banda. Sí. Sí, claro, Juan es el modelo, pero él se autoproclamó el modelo. Pues si a nadie le gusta salir. Nosotros sacamos camiseta, a nadie le gusta salir. Ah, pues nada, dale. Listo, chicos, muchísimas gracias por haber estado en el programa y por aquí. Muchas gracias a ustedes, un abracito, saludos a todos. Chao, estén bien. Cuídense, chao. Bueno, chicos, ahí estuvo Calibre 38, espero les haya gustado. Y pues la verdad nos divertimos. No sé a ustedes cómo no sé. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció esta entrevista? Y sigan conectados, ya que el martes vamos a tener un nuevo invitado y también es sorpresa, como todo para mí es sorpresa, pero solamente les voy a decir que es una banda mexicana, entonces sí. Súper, súper pendientes del martes a las 7 de la noche. Chao, chao. Y recuerden, si tienen una banda o son solistas, entran a www.canalzona67.com/elparche. Y, perdón, es más participar. Y ya si quieren ver más contenido sobre el canal y eso, solamente www.canalzona67.com y ya. Y espero que nos encontremos en el otro programa.